tal? Muy buenas noches a toda la gente que nos sigue en Irreverentes, aquí en Navidad la Televisión. Esperamos que todos hayan tenido una muy linda Nochebuena, Navidad, con la familia, con los regalos, en fin. Ahorita regresamos pues aquí a nuestro programa, ya a la espera pues del fin de año. Y ya con este final de año también estaremos revisando pues todo lo que ha sido las discusiones, en lo que ha pasado y lo que también hemos dejado un poco de lado en este diciembre. Natalia Linares, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, muy bien. Y nada, arrancando la última semana del año, ¿no? Así que a ver qué es lo que se ve en estos últimos días. Totalmente. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Andrés. Hola, contertulias. Señor contertulio, después de tanto tiempo. Hola a todo el público de Avillala. Ya mucho mejor. Los extrañé. Bienvenido. Sí, te hemos extrañado también. Te faltabas para la polémica, la verdad. Alen Quisbe, muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Señoritas, caballero, un gusto en tenerte, Mauricio. Y bueno, por fin es martes. Muy buenas noches a todos ustedes. Y Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. Qué pena que el martes no sea feriado, ¿no? Nos deberíamos hacer una modificación en nuestra nación para que el martes sea feriado. Feliz, buenas noches a todos. Feliz de que esté Mauricio nuevo con nosotros, pero sobre todo feliz de que estamos con Natalia y vamos a darle todas las noches. Entonces eso, buenas noches y espero que todos hayan tenido linda Navidad. Totalmente, pues bien, como les adelantaba un poco, en diciembre hemos tocado distintas temáticas cada noche, pero también se han quedado algunas rezagadas que quizás no tomaron toda la atención que se debiera debido a su importancia. Y este fue el caso del cambio de la malla curricular en los colegios aquí en Bolivia para el 2023. Una revisión y un cambio curricular que se debe hacer entre 5 o 10 años. La última vez que en Bolivia fue modificado o revisado fue en el 2012, lo quiere decir que estamos a 10 años y el 2023 vamos a iniciar pues con nuevas directrices en tema de los contenidos que tienen que aprender los niños y niñas bolivianas en el colegio, en la parte de educación básica, primaria, secundaria. ¿No? Estamos hablando de algunos elementos, pues simplemente para darles un pequeño adelanto, por ejemplo, que la cuestión de la despatriarcalización ahora va a ser transversal en el colegio, por lo cual eso suscita una serie de discusiones. Al mismo tiempo nos permite discutir en torno a la educación en Bolivia, si estos cambios realmente pueden afectar a un problema que la educación en Bolivia todavía tiene muchísimo desarrollo que concretar. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de cambiar la currícula de la educación, estamos hablando de adaptar a los nuevos tiempos, pero también estamos hablando de qué país queremos tener a futuro, qué tipos de niños y niñas estamos educando para que sean los que van a conducir la Bolivia del mañana. Sin duda un tema muy importante y muy interesante, y sobre eso estaremos discutiendo hoy. Vamos adelante con la nota, por favor. Solamente un ejemplo. En educación inicial vamos a tomar en cuenta lengua extranjera y lengua original. Desde educación inicial, desde el primer año de educación inicial. Así el viceministro de Educación Regular daba a conocer una de las actualizaciones en la malla curricular, pero este no es el único. Existen muchos temas más que serán modificados e implementados desde el 2023. Así nos los explica el director del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional del Ministerio de Educación, Fernando Carrión. Muchas de estas no son novedades, ¿no? En la ley Avelino Señani ya está establecido el tema de descolonización, de despatriarcalización, el tema de medio ambiente, madre tierra, ya está establecido desde el 2010 que se aprobó la ley. Ahora se está reforzando mucho más, ¿no? Entonces, entre las novedades que decías, ¿no? Está el tema de despatriarcalización, lucha contra toda forma de violencia, están las tecnologías nuevas, está el tema de robótica, énfasis en lectura, escritura, razonamiento lógico, matemático, expresión oral, no solamente en primaria, sino también en secundaria. Está el tema de lenguas, ¿no? Desde pequeñitos, desde primaria hasta secundaria de manera gradual. Todos esos temas también son parte del currículo, del currículo actualizado. Para nosotros ha sido importante para poder organizarnos y poder implementar esa actualización curricular que se ha realizado de manera participativa, en donde estamos trabajando en la actualización con nuestros colegas maestras y maestros en este momento. Más de 50.000 colegas maestras y maestros en esta primera etapa. La segunda etapa seguramente vamos a seguir trabajando. Eso se va a ir desarrollando paulatinamente desde la primera semana del mes de enero de la gestión 2023. Bueno, el tema tiene muchísimas aristas. Uno se puede ir con la comprensión en general de esta
de esta modificación a la currícula, podemos ir para un poco a profundizar la historia de las reformas educativas que se han dado, podemos enfocarnos en cada una de esas modificaciones como la despatriarcalización, la robótica y nuevas tecnologías. Entonces, un poquito para ordenarnos, les propongo que en esas primeras intervenciones sea un panorama un poquito más general en torno a esas modificaciones curriculares y vamos aterrizando más concretamente en lo que se propone hacer en el país, ¿de acuerdo? Entonces, Natalia, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves? Algo que es importante entender con el tema de las nuevas currículas escolares es que son currículas que se están socializando, ¿no? Dentro de la nota lo escuchábamos y un poco leyendo más, uno puede entender que esto sale a raíz del séptimo encuentro pedagógico que se da donde participan distintos grupos de maestros, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de casi 50.000 maestros implicados en el desarrollo de la nueva currícula. Uh-huh. Por lo tanto, no es algo que se está aplicando de receta. No es que viene un organismo internacional o algún tipo muy brillante que nos dice esto es lo que van a aprender ahora los niños. En realidad es un tema que se está socializando y se está tratando de entender uno qué es justamente lo que se quiere como país a nivel educativo, ¿no? Uh-huh. Algo que creo que es importante mantener en cuenta es que, o sea, la línea matriz, que es la 070, la Avelino-Signani, sigue vigente. O sea, no es que se está reconsiderando la Avelino-Signani, sino que justamente porque ya tenemos cierto tipo de años desde su implementación, lo que se está haciendo es modificar y ajustar algunas cuestiones, ¿no? Uh-huh. O sea, la 070 es una línea matriz que nos va a decir un poco cómo queremos llevar esto, ¿no? Uh-huh. O sea, que la educación sea pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Uh-huh. Esa es la línea matriz. Entonces, a raíz de eso hay que ir modificando, obviamente, lo que van a ser las materias que van a avanzar los muchachos en el colegio, porque hay que ir ajustando según a las nuevas realidades del país. O sea, el país que tenemos hoy, 2022, para 2023, no es el mismo que teníamos el 2011 o el 2012, ¿no? Que es cuando se aplica la Avelino-Signani. Esto es súper importante porque nos está tratando de transformar un poco, pero es difícil de aplicar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo primero que se tiene que transformar un poco es la visión de los maestros, de los padres de familia, de los estudiantes también, de qué es lo que se espera dentro de la educación boliviana. Uh-huh. O sea, aplicar cosas como ajedrez, robótica, estadística, educación financiera, que es tan importante, o sea, aprender este tipo de cosas en el colegio, están respondiendo también a lo que viene a ser una educación integral para la vida. No es que en el colegio muchas veces sucede que aprendemos cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida y con nuestro cotidiano. Uh-huh. O sea, no sabemos dónde aplicarlas, no sabemos para qué nos sirve aprender historia de Bolivia o para qué nos sirve aprender educación financiera. Entonces, con todo esto, el giro de visión sí nos va a ayudar como que a tratar de verlo en nuestro cotidiano. Esa es una de las líneas matrices de la 070 que creo que se está queriendo hacer con esta nueva malla curricular. Uh-huh. Tener materias y conceptos que sí sean aplicados, o sea, sean visibles dentro de la vida cotidiana. Uh-huh. Hay que ver cómo resulta, es prueba y error. Uh-huh. Es algo que no podemos pedir resultados el día de mañana. No podemos pedir resultados de aquí a 2 años. Tiene que ir probando y viendo cómo se desarrolla según los resultados que vayamos viendo, según nuestros parámetros de país, que es lo que queremos. ¿Queremos un país individualista, competitivo, o queremos un país comunitario, descolonizado, despatriarcalizado? Y es ahí a donde hay que ir. Perfecto. Alem. Andrés. A ver, yo estoy muy inconforme, ¿no?, con lo que se hace. En función a la pregunta no es el qué se hace, sino el cómo se hace. Hipotéticamente hablando, ¿cómo son los profesores de ahora? ¿Han mejorado su forma, su pedagogía? ¿Han mejorado su calidad, sus técnicas, sus herramientas? ¿Han sabido adecuarse al tema de la pandemia con la educación virtual? ¿Después de salir de la educación virtual han demostrado actualización, lo que se ha dicho desde el gobierno y las autoridades municipales? ¿Va a haber procesos de actualización? ¿Hubo todo eso? ¿Hubo la capacidad propositiva tanto de las autoridades ministeriales como del plantel docente de cada unidad educativa? ¿Hubo una capacidad propositiva de decir así mejoramos, así funciona mejor, así podemos ampliar el crecimiento académico pedagógico? ¿O simplemente se dejan llevar por se dijo algo y se hace? La educación virtual nos ha mostrado realmente la calidad educativa con la que contamos. Y entre todo eso, decía un padre de familia en alguna reunión de mi hijo, el mismo examen que ahora está rindiendo mi hijo en secundaria es el mismo examen que yo rendí con la misma profesora, con las mismas preguntas y con las mismas respuestas.
¿Será que es excepcional esa profesora? ¿Es muy buena la profesora para que su examen perfecto haya repetido tantos años? Y entonces, bajo ese criterio, ¿la nueva modificación curricular va a ser realmente positiva o va a ser más de lo mismo? Partamos de lo siguiente. El ministro dice que vamos a implementar el idioma nativo y el idioma extranjero desde primaria. El idioma nativo desde primaria ya existe, ¿verdad? Y lo da la profesora de aula, que no le da el tiempo para enseñar más que términos de buen día, buenas tardes, hasta luego, y la clásica tichiri, nada más, pare de contar. Hasta ahí llega la educación en el idioma nativo. Ahora, cuando se implemente el idioma extranjero, ¿será que el ministerio de buena onda diga, hay plata, contratemos otro profesor, o se le va a cargar a la profesora de aula para que dé estos dos idiomas, el nativo y el extranjero? Uh-huh. Y obviamente va a ser así. Me parece básico que el ministerio, sin entender la realidad del plantel docente que administra a nivel nacional, plantee una nueva currícula. Me parece muy básico. Uh-huh. Me quedo con eso. Sí, igual ahorita Alem sacó un tema bastante importante de que esta reforma a la currícula se da en un momento bastante especial debido a que estamos saliendo de la pandemia en que casi todo el mundo, bueno, en realidad todo el mundo entró a clases virtuales, pero en Bolivia fue el único, si es que no me equivoco, en la cual se suspendió el año escolar y que, bueno, estamos recién regresando a lo que son las materias presenciales por completo en este año, en el 2022, por lo cual hay un rezago bastante pronunciado, como decía Leo, en la calidad también en la educación, y que bueno, este cambio en la currícula también. Eso, no sé cómo lo ves tú, Kiara. Creo que para hablar de mejoras reales en la educación del país, uh-huh, hay que hablar de la democratización de la educación. Uh-huh. Aquí los compañeros de derecha muy alegremente siempre se quejan de que no, que la Avelino Signani no se aplica, que no se ha cambiado nada, y eso no es cierto. Lo más importante para hablar de que tengamos una Bolivia con mejor educación es que hayan más escuelas y haya gente y más niños y niñas que puedan tener el acceso a la educación. Tengo para eso un dato, aquí Alem decía que no se ha hecho nada, hasta toda la época republicana, hasta Carlos Mesa, Rodríguez Belcé, solo habían 1.206 escuelas en todo el país. En los 13 años que ha gobernado Evo Morales, tenemos 16.733 escuelas. Esa es una cosa muy importante, es el paso uno para hablar de mejoras educativas, democratizar la educación, tener acceso a la educación. No podemos hablar de que estamos mejorando como país en la educación si hay quienes pueden pagar para sus hijos una buena educación y que les enseñen, no sé, ciencias sociales, antropología, educación financiera, inglés, alemán, lo que sea, cuando la mayoría de bolivianos y bolivianas no pueden acceder ni siquiera a una educación para poder aprender a leer, escribir y a sumar y a multiplicar, digamos, ¿no? Para mí, por ahí se tiene que empezar. Y en ese sentido, la Avelino Signani sí fue positiva. Y en ese sentido sí se hizo mucho. Sin embargo, ahora tenemos un país que ha erradicado en gran medida el analfabetismo, con muchas escuelas, con escuelas en el área rural. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que la Avelino Signani se aplique, porque no se aplica, y otras leyes transversales. Ahora en la modificación vemos que está, por ejemplo, despatriarcalización en la mesa como parte de la currícula. La 348, la ley contra la violencia de género, establece que en cada unidad educativa debería haber una instancia en la que las mujeres y niñas puedan quejarse de violencia machista. No la hay en pocas unidades educativas, tenemos eso. Entonces, creo que las leyes están, creo que es positivo que se pongan estas cosas. Todo lo que se puso en la modificación es muy positivo. Es positivo que se cambie, que se pugne por una educación más integral, que nos enseñe un idioma nativo. Bueno, lo del idioma extranjero es debatible, yo tengo mis peros ahí, pero que nos enseñe cosas más integrales, que nos enseñe mejores cosas, porque, a ver, yo he salido del colegio el 2019, justamente durante el golpe de Estado fue que yo me gradué, unos días después que asumiera Áñez, entonces tengo muy fresco lo que se enseña en el colegio. Y en el colegio, sea privado, sea público, sea de convenio, no te enseñan educación sexual. Es muy raro un colegio donde te enseñan educación sexual, por ejemplo. Si vamos a hablar de despatriarcalización, el Ministerio de Educación tendría que ocuparse de que se dé educación sexual en cada colegio, por ejemplo.
se sabe que en la mayoría, en ningún colegio privado, al menos de la ciudad de La Paz, te enseñan aymara o quechua o ninguna lengua originaria. Agarran la ley y se la pasan por el trasero, así de sencillo. Y no hay un ministerio que se ocupe de que eso pase y de que eso ocurra. Y controlar eso, que no es algo tan difícil, es algo que tendríamos que criticar realmente a nuestro Ministerio de Educación, ¿no? Que se aplique lo que dice la Avelino Signani, es una cosa, que el Ministerio controle es una cosa, y otra cosa también es la calidad de maestros que tenemos. Todos sabemos que en el colegio se aprende mucho en función a qué calidad de maestros tenemos, a qué calidad de profesores tenemos. En los colegios privados se dan el lujo de, porque tienen más dinero, pagar, no sé, a un antropólogo o sociólogo que enseñe ciencias sociales, a un matemático que enseñe matemáticas, a un físico que enseñe física, a un químico que enseñe química. Pero en los colegios fiscales no es así. Tenemos muchos profesores que han salido de la normal y que les han enseñado a ser profesores, y muchas veces solo tienen el conocimiento químico, físico y de todo para primaria, y es muy, muy difícil exigirles a estas personas más conocimiento o que se renueven ellos mismos junto con la currícula, porque son gente que ya ha estudiado, y muchas veces gente que es adulta mayor y que ya ha estudiado eso. Entonces tendríamos que ver esa problemática de ya, muy bien, está la ley, pero ¿cómo hacemos que se aplique? Uh-huh. Y creo que lo que más allá de cambiar la currícula, lo que tendríamos que cambiar es ese sistema elitista de educación en la que algunos pueden pagar mejor educación y algunos no. Una cosa que no me quería olvidar mencionar en ese sentido, que también fue para mí, y viviéndolo en el colegio, una gran experiencia de educación real, fueron los Juegos Plurinacionales. Porque fue un espacio en el que todos los niños de las ciudades se encontraban con todos los colegios privados y públicos y aprendían de ellos mismos, porque la educación no es solo que te enseñen, Bolivia fue creada tal año, pasado y tal, sino es educación humana, educación dentro de la empatía, dentro, y más que aprender la historia del país y decirnos que vino Tupac Katari y Bartolina Sisa, me parece importante que nos conozcamos entre los más pobres, los menos pobres, los de clase media, los de clase baja, en los mismos colegios, y compartamos esos espacios, porque si seguimos teniendo burbujas en las que algunos pagan mejor educación que otros, la ley Avelino Signani no creo que sea tan fácil que se aplique, ¿no? Eso nada más por ahora. Aquí Kiara igual sacaba este tema de que está ahí la Avelino Signani, pero el tema es aplicarla. Sobre toda la participación que tienes ahí, Mauricio, tú también, ¿cuál es tu opinión de por qué no se ha aplicado hasta ahora la Avelino Signani? Yo coincido con Kiara, porque tienen más dinero. Uh-huh. Las empresas públicas tienen 30%, tienen 20% más de presupuesto que el Ministerio de Educación. O sea, los de BOA, que nos atrasan todos los vuelos, que pierden gatos, que hoy día han hecho en una violación a los derechos laborales terrible, subir a sus trabajadoras prácticamente hincándose en las... Tiene más presupuesto que el Ministerio de Educación. Fuerte, ¿no? Cuando tu prioridad no es la educación. El 2014, el gasto público de educación fue del 16.84, el 2003 fue del 19.94, el 2009 fue de 22.56, bien no más. No es que ha crecido exponencialmente el presupuesto en porcentaje, y eso es grave, porque en verdad no les importa la educación. Y es bien curioso que no les importe la educación, porque está mal que no les importe la educación. ¿Por qué no se aplica o no se aplica bien la ley de Avelino Signani? Yo creo que hay varios factores. Uno de ellos, insisto, es el dinero. Otro problema es el magisterio, que se quiera o no, son una traba. Y yo conozco muchos profesores de colegio que son excelentes, que son miembros del magisterio, pero el magisterio para mí es una traba. El magisterio pone muchas trabas. Y en ese sentido yo creo que el propio magisterio pone trabas a la Avelino Signani, cosa que evidentemente está mal. Yo he conocido profesores de colegio que me han dicho, a mí me han mandado a los pueblos a enseñar aymara, uh-huh, y no sé aymara. Uh-huh. ¿Eso de quién es la culpa? ¿De él por aceptar? Sí, puede ser. ¿Del ministerio por hacer eso? ¿Del magisterio? Es una culpa conjunta, es un problema estructural. Yo hace unos 4 o 5 años estaba en la inauguración de un coliseo en Cochabamba, y el gobernador de ese entonces, que era Iván Canelas, uh-huh, decía, somos la segunda mejor educación del mundo, después de la cubana, porque tenemos esa tara mental de que no podemos ser los mejores, ni siquiera en las mentiras. Y eso, en primer lugar, es una mentira, es falsísimo que somos la segunda mejor educación del mundo. Yo creo que absolutamente ni el más evista del mundo va a decir, sí, somos.
Pero él lo decía. ¿Y eso qué hace una gente? Evidentemente crea una mediocridad terrible. Son mentiras que no puede sostener. No somos miembros de la evaluación PISA por mediocridad. Y eso es un problema de la Avelino Sillán. Yo creo que deberíamos de ser miembros de la evaluación PISA. La evaluación PISA se hace absolutamente en todos los países de Latinoamérica. Se debería de hacer para saber qué tan mal estamos. Tenemos miedo de los resultados. Hace dos años el presidente Arce, me parece que hace dos años, tal vez hace un año, el presidente Arce por primera vez dijo algo estamos haciendo mal a partir de una evaluación del UNESCO. Lo dijo el presidente Arce, no yo. Algo estamos haciendo mal. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas mal. Yo creo que la educación no es prioridad ni para el magisterio, ni para el Ministerio de Educación, ni para muchos privados, ni para muchos colegios privados. Yo creo que es un problema estructural, pero no nos importa porque no nos afecta rápido. No es como la subida de los precios. Uy, suben los precios, ya, huelga, muerte, destrucción, paro. La educación es mala. Somos de las peores educaciones de Latinoamérica a partir de la evaluación del UNESCO aprobada por el Ministerio de Educación. Ah, así es la vida. Es que los neoliberales. O es que los masistas malos que hacen currículas ridículas. Y eso es un gran problema. No nos damos cuenta de lo importante que es la educación. Y eso como primer punto a partir del por qué no se aplica, porque no nos importa. Perfecto. Vamos a ir a un primer corte y ahorita seguimos hablando de ese tema, ya más en concreto con respecto a las modificaciones curriculares que se vienen el año que viene. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y estábamos discutiendo uno de los grandes problemas, flagelos históricos de Bolivia, pero también de la región latinoamericana, que es la educación, a propósito del cambio en la malla curricular que se viene hasta el 2023, que busca actualizar los conocimientos que van a aprender los pequeños y las pequeñas con vista a los nuevos desafíos del mundo, pero también es una buena oportunidad de reflexionar los problemas que tenemos en la educación. Los irreverentes hablaban de que el Avelino Sillani tiene cosas valiosas, pero hay distintas elementos que han impedido pues su implementación, desde factores económicos, el magisterio, la falta de voluntad, las desigualdades sociales entre colegios públicos y privados, entre otras cuestiones. Pero ya para que la gente que nos siga entienda un poquito más lo que se viene al año, les parece bien, les parece mal los cambios que se han dado, cuáles son valiosos, o a qué está apuntando el Estado, pues, cuál es la imagen de país que están apuntando con esas modificaciones. Ahora empiezo contigo, Alem. Vuelvo a insistir, Andrés, o sea, no se sabe hacia dónde va Bolivia, es realmente caótico, no hay un horizonte pedagógico, solo hablemos de educación, dejemos de lado todo lo demás que tampoco saben hacia dónde ir, pero en educación es lo más caótico. A ver, primero, cositas bien concretas. Primero, hay un monopolio sobre la educación que se llama el magisterio, desde las normales, magisterio y todo el aparato sindical trotskista. No estoy en contra del trotskismo, pero sí estoy en contra de ese monopolio sindical trotskista que hace daño a la educación. Si no eres profesor, no generas otro tipo de currícula. Te molesta la junta escolar, te quejas al sindicato y puedes hacer mover muchas cosas. Te molesta el ministerio, te organizas con el sindicato y puedes reprimir o interpelar al Ministerio de Educación. No te gusta que los estudiantes se movilicen o se organicen, mueves a tu sindicato y reprimes al estudiante. Te cuestionan tu capacidad pedagógica, lo cual la pandemia ha demostrado la incapacidad pedagógica de los profesores, principalmente de secundaria, y ellos se organizan sindicalmente. ¿Y a qué llegamos? A nada. Hay un monopolio en función a esto que no les hace, no les genera una competitividad. La mejor forma de romper este monopolio es algo que ya se viene diciendo durante décadas: educación libre. La pedagogía, la educación primaria y secundaria debería estar sujeto al tema de la educación libre. Hay muchos profesionales aptos y capaces de universidades privadas y fiscales que pueden ser mejores pedagogos en aula. Y eso me parece lo más loable. Segundo elemento, el ministerio o el gobierno, a través de su brazo ministerial, que sería el Ministerio de Educación, tiene tres sistemas de educación: el modular,
el multigrado y el regular. El regular, el que conocemos, un profesor de, en diferentes áreas, en diferentes temas, un profesor de aula en el caso de primaria, lo conocemos en las ciudades. El multigrado en muchas zonas periurbanas, no hace mucho en la zona de Jampaturi había el multigrado, solo hay 3 profesores para primaria, kinder, primero y segundo, un profesor y así sucesivamente hasta llegar a sexto. Solo hay 3 profesores. Había en Jampaturi, pero sigue habiendo ese sistema. Y el que me preocupa más, que está en parte de, gran parte del oriente y el altiplano con el que colinda con, Chile y Perú, perdón, es el modular, donde un profesor, hay 5 profesores, 3 a 5 profesores donde recorre, el de matemática, yo de sociales y el otro de áreas técnicas. Entonces, él da 3 meses en un colegio, a todos los cursos, su misma currícula, y luego cambia a mi colegio y yo voy a su colegio. Y así durante 3 meses, durante todo el año. Eso me parece lo más absurdo que todavía tengamos. Ni los Ingalls tenían ese tipo de pedagogía. Me parece que estamos hace 200 años atrás. O sea, me parece estúpido. Pero bueno, es el sistema educativo que tenemos. Y entonces, sobre este tipo de sistema educativo, nos vienen y nos cambian la currícula. Y vamos a hablar sobre despatriarcalización, descolonización. Hagamos la siguiente analogía. Una de las profesoras del colegio de mi hijo, para que no haya malas interpretaciones y sea la cosa más clara, en la educación virtual, donde los padres podíamos escuchar, dijo, lo mejor que le pudo suceder a Bolivia y a Latinoamérica en general es la colonización. Entonces, si una profesora piensa eso y una niña está sufriendo violencia colonizadora, patriarcal, se va a quejar a la profesora que dijo esto, ¿qué le va a responder la profesora? Le va a dar una palmadita, bonito, ¿y? Por más que hablemos de conceptos generales, igualdad de género, uso del condón, que el aborto y demás vainas, que son absurdas de hablarlo porque no tienen una causa de solución en aula. Y no lo van a tener, porque seguimos con el monopolio sindical de los profesores. Ya dije, profesores que están 20, 30 años, que pueden ser buenos, pero obviamente, hablando del globo educativo, el sistema educativo está mal. Y esa es una de las verdades. Por último, de nada sirve, voy a hablar en concreto, Charazani, el municipio de Charazani, una de sus, bueno, Curva, una de sus localidades, tiene un lindo, tiene lindas aulas de ladrillo, muy bonito, tiene su, ¿qué se llama? Su tinglado Proevo y toda la situación. Tiene 8 computadoras y ¿lo usaron? Usted vaya hoy mismo a Charazani a Curva, no lo usan, no lo usan. Y los señores estudiantes, su economía es rural, su economía es agraria. Y las computadoras están dañadas ahí. Entonces, ¿qué falla? ¿El estudiante que tiene que trabajar o el sistema educativo que no satisface su relación económica con la relación pedagógica académica a futuro? Segundo elemento, Colegio Escobar Uría de Alto Pampajasi es un colegio que todavía tiene aulas de adobe y se está partiendo en dos. ¿Qué calidad educativa le podemos pedir a ese colegio de adobe que se está partiendo en dos con ventanas de 30 centímetros por 40? ¿Qué le podemos pedir? ¿Le exigimos? Entonces, esa es la mirada que tiene el colegio. Y podemos nombrar muchas otras comunidades que donde tienen grandes coliseos, su cancha de césped sintético y demás, que no son utilizables porque la realidad no va acorde a lo que el gobierno piensa. Entonces, una mediocridad que viene del ministerio. Para terminar, ¿de qué te sirve estudiar, como pregunta abstract, si de cada 100 profesionales titulados, solo 15 llegan a trabajar en el área? Los restantes 85 tienen que batallar entre ser taxistas, ser costureros, volver al agro y demás vaina. Entonces, ¿el sistema educativo te garantiza las capacidades de estudiar y mejorar tu calidad económica social? ¿O te retrotrae y llegamos al sistema de educación modular, peor que los Ingalls? Kiara, ay, pero sobre lo que vas a comentar, te pediría tu opinión con respecto a que eso añada la despatriarcalización dentro de la currícula.
Alem bien señalaba una cosa, que es que los maestros, más que darnos conocimientos de la currícula, nos venden ideología muchas veces, ¿no? Creo que todas las mujeres hemos experimentado. No dije eso, por favor. Cuando un profesor te dice la colonia es lo mejor que nos ha podido pasar, te está dando una cuando alguien te dice que te está dando ideología, igual, ¿no? Te está dando ideología. Lo que pasa es que, claro, a las mujeres siempre nos, creo que a todas las mujeres nos ha pasado en el colegio que hayamos sufrido de alguna violencia machista y no la hayamos podido denunciar porque sabíamos que nuestras profesoras y profesores eran machistas y no nos iban a ayudar al respecto. Mucho menos se habla sobre el tema, ¿no? A veces, por darte el ejemplo de mi experiencia personal propia, en los colegios privados de La Paz sí se habla de que no hay que ser machista y demás, pero luego los profesores y profesoras tienen esa actitud y no se tiene una instancia a la que apelar. Dentro de los colegios privados y fiscales y de convenio, la mayor instancia, digámoslo así, es el director. Entonces, si tú sufres de algún tipo de violencia y los profesores no te hacen caso, vas a hablar con el director. Ese es el mecanismo. Pero obviamente el director contrata a sus profesores y si al director no le da la gana defender a las chicas del colegio de violencia machista o a los que les hacen bullying por su situación económica o por su color de piel, no lo va a hacer. Entonces, ahí creo que tenemos que ver el problema de que no hay un ministerio que entre en los colegios y que haga que esto pase. Y creo que no pasa por el presupuesto. Me parece que Mauricio está muy equivocado. Si nosotros le damos más presupuesto a los policías, ¿van a dejar de ser machistas? Si nosotros les damos más presupuesto a los jueces, ¿van a dejar de ser corruptos? Creo que no pasa por ahí. Creo que no sería tan difícil que un ministerio ponga periódicamente una persona que aunque sea vea estas condiciones, que aunque sea vaya mensualmente y haga una consulta a los estudiantes y a las estudiantes de si todo está funcionando bien. Entonces creo que tiene que haber una instancia del Estado externa que esté dentro de los colegios monitoreando esta situación, porque si no, no se va a dar. No solo monitoreando que se dé la currícula, sino monitoreando que estas situaciones de violencia no se den. Luego, hablando de que los individuos que nos enseñan, que son los maestros, también dan ideología, también dan formas de tratar. En los colegios privados me va a parecer una maravilla que alguien no haya hablado del fraude electoral como si fuera ley de Dios y nos haya enseñado de que sí, que Evo Morales adora la tierra y que, bueno, hay que sacar ese gobierno y demás. Lo dicen así y lo enseñan así. Entonces, yo creo que lo que el Estado tendría que apuntar es hablar, aunque sea de un cupo para profesores que sean especializados en su área. Hablar de, aunque sea un cupo de ciertos profesores, no te estoy hablando de que saquemos a todos los del magisterio y a todos los de la normal, pero que nos pongan un pequeño cupo, un porcentaje, aunque sea de profesores, no sé, alguien que hable de género, alguien que sepa de biología y que sea un biólogo y que enseñe eso, o alguien que como biólogo o como físico o como químico enseñe ciencias naturales o alguien que hable de cosmovisiones andinas como antropólogo. Creo que tendría que haber un cupo para profesores que sean especializados en sus áreas y que eso no se quede como algo que solamente pueden acceder los colegios privados. Y un cupo para maestros jóvenes también, porque es cierto, o sea, las dos trabas a las que tiene que apuntar el Estado para realmente cambiar la educación son primeramente el magisterio y luego esta suerte de estatus de colegios que tenemos, donde los privados hacen lo que quieren, los de convenio hacen otra cosa y los fiscales hacen lo que pueden porque muchas cuestiones no tienen el presupuesto para hacer algo más y tienen aulas masivas, ¿no? Aunque igual ocurre en los colegios privados que hay aulas masivas porque no hay una distribución equitativa. Entonces creo que eso es a lo que hay que apuntar. Cambiar y ver cómo no solo cambiamos la currícula, sino cambiamos a los maestros que imparten esa currícula. Porque nosotros podemos poner la currícula más buena, más progre, más integral del mundo, pero si tenemos a los mismos maestros van a seguir haciendo lo mismo. Y si no tenemos un ministerio que controle eso, nunca va a pasar nada, ¿no? Entonces, nada más eso. Sí, completamente de acuerdo en que hay esos problemas mucho más profundos, estructurales, que hay que ser modificados. Pero al mismo tiempo, la modificación de la currícula es algo así de cajón, de procedimiento. Es algo que se tiene que sí o sí hacer cada 10 años o 5. Y, por supuesto, responde a las transformaciones que tiene una sociedad, ¿no? Ya nos hablaba Natalia de que ahora se pretende que los chicos aprendan un poco de economía financiera porque el mundo cada vez más agresivo en ese sentido. Entonces hay que aprender al respecto. Las tecnologías ya están en todas partes de nuestras vidas. Entonces no tiene ningún sentido de que un chico
que en realidad los chicos lo hacen. En el aula ellos sacan ya la foto, están viendo, ellos más bien están más adelantados a nuestra currícula, entonces necesariamente la currícula se tiene que adaptar, ¿no? Entonces ahí voy con vos, Mauricio. ¿Tú cómo ves estas modificaciones? ¿A qué están apuntando? Sí, mira, viendo muy bien las materias, los cambios, no me parece del todo mal, me parece bastante interesante. Tengo el problema de que yo no sé si los profesores van a poder aplicar. Y ese es un tema. Yo no sé si... Que levanten la mano todos los profesores docentes que me están viendo, que alguna vez han dicho, alguien me ayuda a compartir pantalla. Y todos los que han escuchado a sus profesores decirles, ayúdenme a compartir pantalla. O sea, y ojo, dan clases de eso. Dan clases de TICS y es excelente, pero yo no sé si todos los profesores van a poder aplicar estos cursos. Uh-huh. Pasa eso, y lo dijo muy bien Alem con el tema de idiomas. A mí me parece excelente que aprendan muchísimos idiomas. Los idiomas son la llave del mundo. No dejen de aprender ningún idioma. Pero yo no sé si van a poner a docentes que en verdad saben eso. O si son docentes que tienen que alimentar a 3 personas y que lamentablemente te van a decir, sí, sé hablar inglés, puedo dar esta clase, cuando en realidad lamentablemente no es cierto. Y eso es muy grave. A mí me parece bien que... Y justamente leí una crítica y luego interactué con el que hizo esa crítica que decía, en primer año no deberían de aprender ni aymara ni inglés, deberían de enfocarse en el español. Uh-huh. Y yo no estoy de acuerdo, yo creo que en realidad cuando eres más joven es más fácil que acumules conocimiento, ¿no? Eres una esponja. Por favor, pongan a sus hijos en inglés, francés, chino, ruso, lo que ustedes quieran, pero pónganlo, porque van a aprender más. Y ese es un problema, porque si ustedes tienen la capacidad adquisitiva de poner a sus hijos en una institución de ruso o de inglés, van a aprender más que en el colegio. Uh-huh. Y ahí me pregunto, ¿qué estamos haciendo con el dinero del colegio? Ese es un gran problema. El tema de la despatriarcalización a mí me parece excelente. Me parece muy bien que se lo des desde el principio, pero yo no sé si quiero que el Estado machista, patriarcal y violador ponga a alguien en los colegios para que analice si están habiendo problemas, porque el Estado es el primer régimen, bueno, el primer sujeto abstracto, violador y patriarcal. Entonces yo no sé si quiero que el Estado, que tiene acusaciones de violaciones desde la Asamblea Legislativa hasta la policía, me ponga un sujeto en el colegio para que vea las denuncias. Ese tipo de gran hermano, que de paso es el Estado, no me gusta. Ahora bien, el tema de robótica y todo eso me parece excelente, pero vuelvo al punto. La Constitución garantiza muchos derechos. ¿Se aplican todos los derechos? ¿Ninguna población no tiene problemas de agua? Eso es falso. Recién nomás un diputado fue donde el ministro de Medio Ambiente y le dio un vaso con agua sucia y le dijo, tome. Y él no quería tomar. ¿Por qué? Porque era agua sucia. Y era agua sucia que debería de ser potable. El ministro no quería tomar el agua. Pero hemos garantizado el agua. Entonces, no porque, digamos, vamos a enseñar robótica, mágicamente vamos a tener profesores que sepan mucho robótica. Solo para terminar, yo tengo un gran problema. Yo no sé... ¿Qué pasa si el Estado no te da el ejemplo y pone de gerentes de empresas a sociólogos, a arquitectos de ministros de defensa, a sujetos que... Es más, no puedes poner al físico más inteligente del mundo a operar o de ministro de salud. Es un genio, sí, pero no es su área. Si el Estado lo hace, ¿por qué vamos a esperar que el Estado ponga como requisito que los colegios que las escuelas y los colegios pongan a un especialista? Si el Estado no lo hace... Y perdón, solo para terminar, porque esto me parece muy, muy chistoso y es algo que indirectamente lo mencionó Alem. Cuando yo tengo una niña en mi país que dice, yo quiero ser narco, me preocupo. Y no creo que sea la única niña que diga eso. Y eso es porque, lamentablemente, las profesiones no están sirviendo tanto en este estado. Uh-huh. Antes de pasar contigo, Natalia, yo igual creo, en el particular caso de la robótica, que yo creo que lo de la idea de la robótica ha nacido justamente porque a nuestra sociedad le encanta la robótica, ¿no? O sea, yo en el alto ya tenemos campeones, incluso internacionales, de robótica, y han señalizado la sociedad en realidad por dónde están yendo las pulsiones. Yo creo que esta currícula, esa es una hipótesis mía, está retomando, digamos, algo que más bien creo que se está viendo entre nuestra gente. Pero dale, adelante, Natalia. En temas de educación hay que entender, creo que hay un antes y un después, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, con la Avelino Señani funcionando y no funcionando, ¿no? Uh-huh. Somos un país libre de analfabetismo, uh-huh, declarado por la propia UNESCO. No tenemos deserción escolar a nivel primario. Uh-huh.
No, y a nivel secundario ya estamos cerca del 90% sin deserción escolar. Datos muy importantes porque nos estamos dando cuenta que el tema de la educación sí es importante, porque son datos que no hubiéramos tenido en la época republicana, que hoy sí son posibles, y no es porque el Estado se inventa ni nada que ver, o sea, son datos de organismos internacionales, por ejemplo la UNESCO. En temas de inversión pública, o sea, sí somos el segundo país en América Latina con más inversión pública para temas de educación. No lo dice el Estado, lo dice la UNESCO. Entonces, hay un antes y un después, porque la educación es prioridad, pero es prioridad creo que en otro sentido. Por muchos años la educación ha sido vista como una inversión, y para capitalizar temas individuales y competitivos. La educación era altamente individual y altamente competitiva. Entonces, claro, no importaba que tú seas el mejor de tu curso, ¿a qué costo? Y eso es un poco lo que se está rompiendo estos últimos años. O sea, el tema del modular y multigrado lo que hacen es romper con esta visión individualista y competitiva. Porque te obligan a tener una constante interacción con tus pares, porque no sé si ustedes de repente solamente andaban con los de su promoción en temas de multigrado y no conocían ni a los más chicos ni a los más grandes. Con el tema del multigrado te obliga a interactuar con los más chicos y los más grandes, porque por último son parte de tu comunidad educativa y de tu comunidad en general. Eso es algo súper importante. ¿Por qué no somos parte del PISA? Porque lo que hace el PISA es rankear las mejores escuelas a nivel mundial, y lo que hace es generar educación de primer grado y de segundo grado. Entonces, claro, vos te vas a romper el lomo para poner a tus mejores en educaciones de primer grado, cuando la educación debería ser para todos y debería ser un derecho garantizado, y no debería ser rankeado de que es mejor este colegio y este colegio es peor. En realidad, lo que se ha tratado de hacer es implementar el IESE, que es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad Educativa, que va a rankear los países según los avances educativos que hay. Y, o sea, que no haya analfabetismo hoy día en Bolivia es un avance educativo importantísimo. Ahorita estamos en un proceso de posalfabetización. Ya sabes leer y escribir, sumar, restar, multiplicar. Ahora lo que tenemos que entrar es empezar a profundizar esos conocimientos. Lectura comprensiva, pensamiento lógico-matemático, que ya va mucho más profundo, que va a interactuar con la realidad. Eso es algo muy importante. Después, el tema de la infraestructura. Creo que tenemos una ley de autonomías donde las alcaldías y los gobiernos municipales, los gobiernos regionales también deberían estar implicados, deberían hacerse cargo de sus escuelas, deberían hacerse cargo de sus de la implementación y de la equipación de las escuelas, y no lo hacen. Es el gobierno central que ha tenido que sustituir esto, esta obligación de los gobiernos locales. Entonces, claro, obviamente hay un tema, hay que empezar a cubrir varias cosas, ¿no? Estamos hablando de un país que no había colegios, hay colegios. Y eso toma tiempo, o sea, somos muy inmediatistas, o sea, queremos que la currícula se aplique mañana y que al siguiente año ya tengamos genios en matemáticas, ajedrez y robótica. No pasa por ahí, hay que hacer todo un proceso de transformación. No tenemos una sola promoción todavía de la que ha salido con la Abelino Siñani desde primaria. No hay una sola. También en tema de los profesores, se ha implementado el Profocomo, que ha sido licenciarlos y especializar a los profesores. Pero obviamente todavía tenemos profesores que daban cátedras hace 50 años. ¿Tú cómo le vas a...? O sea, le exiges que cambie su forma de enseñar. Pero le estás exigiendo que cambie toda la estructura y el pensamiento. El tema de la educación es algo netamente estructural. Y estás queriendo implementar en 10 años una educación que tiene 50, 60 años de aplicarse así a rajatabla con manuales de recetas que no tienen sentido y que no aplican hacia nuestras realidades. Entonces, por eso que, o sea, no podemos... otra vez, lo digo y lo que dije al principio, la 070 es la ley matriz. De ahí parte todo. Es prueba y error. Y se avanzó muchísimo. O sea, a mí de verdad me parece mal que Alem diga que los profesores mochileros no funcionan. Se está llevando profesores al rincón del país. Son profesores de frontera. Entonces tú aplicas un sistema modular porque es lo que funciona para esa región. Sí funciona, y sí, porque tú estás llevando a los profesores a los niños. Donde hay un niño, hay un maestro. Y eso está comprobado. Entonces tú me vas a venir a decir que no, qué barbaridad. Tú estás haciendo que un niño no camine 50 kilómetros al día, con un montón de riesgos. El sistema de profesores mochileros, que son los profesores de río y de frontera, funciona, porque tú has llevado profesores a los lugares más lejanos del país, donde
ni siquiera hubiera sido posible llegar si no hubiera habido por lo menos una visión de país integral y de educación integral. Hay que ser muy conscientes de eso. Sí, la ley Avelino-Sinín no se aplica en su concreto porque hemos tenido que subsanar errores históricos que vienen arrastrando el país de manera estructural. Temas de educación, temas de infraestructura y temas de profesores. Yo he pasado clases en una aula con 50 chicos. No funciona. En su momento antes de la aplicación del Avelino-Sinani. Con la Avelino-Sinani tú tienes aulas con 20 niños, donde sí tienes educación personalizada, donde sí se va a tratar de considerar inteligencias múltiples, niños neurodivergentes, una serie de cosas. Entonces, hay un antes y un después de la Avelino-Sinani. Otra vez, esta currícula nueva que se está aplicando es lo que tú decías, se está tratando de responder a una realidad. El Alto tiene un montón de gente que es capísima para robótica. Quiero ver qué pasa en el Oriente. De repente tenemos genios en lenguas. Es por eso que la currícula es regionalizada también. Porque tenemos que empezar a entender y explotar las distintas capacidades que tiene nuestro país en todas las distintas regiones que hay. Eso. Ya en nuestra última ronda de participación, lo dejo un poco abierto a respuestas con respecto a lo que se fue comentando. Ahora voy a empezar contigo, Natalia, aunque sé que has participado, pero es porque te quería añadir a la pregunta tu percepción con respecto a la inclusión de la despatriarcalización en la malla curricular y un poco también respondiendo a lo que decía Mauricio, que él dice que él no confiaría al Estado esta tarea de fiscalización o de implementación de la malla curricular debido a que el Estado tendría una naturaleza patriarcal en sí misma, digamos, ¿no? Adelante. La sociedad es patriarcal en sí misma, entonces no le confiaremos a nadie el tema de la despatriarcalización. O sea, que siga siendo así nomás. En esta misma mesa hemos vivido machismo. Entonces tampoco podemos hablar de despatriarcalización. Implementar el tema de la despatriarcalización va a generar justamente un espacio de diálogo donde se puedan empezar a discutir estas cosas. ¿Qué es patriarcal? ¿Qué es machismo? ¿Qué es violencia? Entonces es sumamente importante que haya gente especializada que empiece a recurrir los centros educativos y a trabajar y hablar de estos temas de manera mucho más frontal. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas cuando hemos querido hablar de despatriarcalización y de violencias? Es que le hemos querido suavizar. Como que de, si viven violencia está bien, pero puede que sí, puede que no, estas son las excepciones, no todos son malos, no todos son buenos, o sea, ha sido muy suave. Creo que ahora con la implementación de la malla curricular va a tratar de ser un poco más frontal y hablar de manera mucho más clara. Entonces, o sea, hay que confiarle nomás a alguien y hay especialistas, o sea, en nuestro país tenemos especialistas en temas de género y en temas de despatriarcalización. Lo que hay que hacer es hay que recurrir a ellos y a ellas. Entonces, no creo que pase porque hay el Estado, ¿no? Es un tema de Estado central, de gobernaciones, de organismos internacionales, de que los padres de familia estén abiertos también a hablar de estas cosas, porque muchas veces los padres de familia y los maestros son los que se niegan a decir esto. Es que no entre en mi materia, es que no quiero que mi hijo aprenda esas cosas. No quiero porque pelea contra mis valores. O sea, el tema de la despatriarcalización es transversal en nuestra sociedad. Y hay que romper con padres de familia y maestros y entrar con patada voladora con expertos, porque tenemos en Bolivia gente muy capaz, que es capaz de hablar de estos temas y ponerlos en la mesa ya sin peros, de frente, por ahí. Perfecto. Alem. Andrés, a ver, últimas palabras. Hay algunas contradicciones, Nata. Mira, tú dices que todos en la misma bolsa para que todos seamos iguales, ¿verdad? Hasta ahí creo haberte entendido. Pero nos hablas de, hay sujetos con especialización. Porque no, ese sujeto no se ha dejado meter en la bolsa, porque se ha especializado. Ahora, si hablamos del Alto, el alto es sorprendente, VIH es sorprendente. Señor padre de familia alteño, señor padre de familia de VIH, ¿cuánto paga usted a su unidad fiscal, unidad educativa fiscal, mensualmente para que la calidad educativa mejore? Y dígame que no paga. Dígame alguna unidad educativa del Alto que no paga a la misma unidad educativa para que mejore la calidad educativa. No va a haber uno solo que me diga eso, porque sí lo pagan. Y de ahí salen especialistas en robótica, de ahí salen especialistas en oratoria, de ahí salen otras especialidades, porque los salteños han dicho no queremos que todos tengan la misma bolsa. Y que haya ciertas, ciertas especialidades para que mejoren su calidad. Responde a las necesidades de la región. Está cosas bien, totalmente diferentes. Está bien, pero no funciona. ¿Funciona? No funciona. Si funcionara, no dirían, hagamos especialidades.
Si funcionara el alteño, el paseño, según la realidad de la región. No importa, no funciona. No funciona. ¿Estás diciendo que no, sí? No, no funciona. Yo estoy diciendo que hay especialidad. El padre de familia pone su aporte a la unidad educativa para que mejore la calidad educativa. Y eso funciona así, es real. No conozco el Oriente cómo funcionará. Conozco La Paz y El Alto y funciona así. Y los que más invierten son los alteños. Siguiente. Me parece vergonzoso, realmente es humillante, realmente es denigrante que el sistema Estado gobernado por el movimiento al socialismo dé tantas facilidades a un sector académico que son los profesores, el magisterio. Cuando uno estudia, universidad privada o fiscal, hace todo lo necesario. Algunas veces salen en 5 años, otras en 10, otras en 20, en función de sus capacidades económicas. Pero cuando el profesor le dicen, mejore la currícula, Profocom, para que sean licenciados. Y su capacidad de licenciatura no está al nivel de un licenciado de universidad. Profocom ha licenciado no está, un montón de maestros. Los ha cualificado de licenciados, pero no están al nivel. ¿Quién pagó? No pagó el profesor. No pagó el profesor. Pagó usted con su salario, usted con su impuesto. ¿Y mejoró la calidad educativa? Ahora el señor ministro dice, vamos a actualizar. O sea, como ganan bien, tampoco tienen la capacidad de invertir un poquito en su actualización. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a cubrir ese gasto? Usted, señor vecino. ¿Y mejorará la calidad educativa? Y las respuestas las sabemos. Por último, creo que ya me he perdido en todas mis anotaciones. Por último, señores, cuando hablamos de la mejora de la calidad educativa a manos del Estado, es lo peor. Es lo peor, lo ha demostrado que es lo peor. ¿Qué hacemos? Yo creo, y fundamentalmente lo voy a defender, que es pedagogía, educación libre. En las unidades educativas tiene que haber educación libre, porque si no hay educación libre competitiva, vamos a seguir pensando que tenemos una buena educación porque el gobierno paga los salarios, pero en La Paz y en El Alto encontramos a cada momento. Instituto brinda capacitación para entrar a universidad fiscal, a universidad pública, a universidad privada, para entrar a la normal, para entrar al ejército, para entrar a la policía. Y son instituciones que realmente ganan y tienen muchísima gente. Y eso demuestra la incapacidad administrativa del Estado con la educación y de la educación con el estudiante. Mientras sigamos con esa lógica, vamos a seguir pensando que el gobierno, porque paga un par de bonos, mejora la calidad educativa. Seamos cero honestos. De deserción escolar. Seamos honestos, los señores bonos vecinos. Han generado cero no de deserción escolar. Con limosna, el Estado no mejora la calidad escolar. Educativa. Estamos un poco fuera de tiempo, entonces voy a pedir brevedad, ¿no? De un minuto, Mauricio, y después Kiara. Adelante, Mauricio. Ya, súper. A ver, hay varios temas. Yo estoy de acuerdo con que el Estado, entre comillas, o sea, yo estoy de acuerdo con poner en la currícula el tema de despotrecarización. Lo que no estoy de acuerdo es que pongan un funcionario del Estado a dar eso, porque no, porque el Estado es violador. Yo necesito que pongan especialistas a explicar lo que es despotrecarización. Aunque sean tipos que no están, o señoritas que no están de acuerdo con el movimiento del socialismo, contrátenlos, ¿qué les cuesta? Un punto bien importante y con eso termino. La evaluación del UNESCO determinó que el 80% de los estudiantes bolivianos no están... están en los niveles más bajos de matemáticas. La UNESCO determinó que el 62%, no, ese es el nivel más bajo, que el 90% de los estudiantes bolivianos están en los dos niveles más bajos en ciencias naturales. La UNESCO determinó que estamos en los niveles, bueno, entre 30 y 80% de promedio de diferencia con los demás países. Que no nos vendan que la educación está bien, porque la educación está mal y tenemos que mejorarla. Gracias, Mauricio. Y para finalizar, Kiara. Ya, a ver, es absurdo plantear que el Estado no debe meterse, porque si planteamos que el Estado no debe hacer nada, ¿quién pues? El Estado no debe hacer nada, entonces aquí lo que plantean los compañeros es el modelo neoliberal, que quien quería podía pagar con sus amigos y hacerse un colegio y darle educación a sus hijos, y los que no la pueden pagar, pues no la tienen. Eso es lo que están planteando aquí los amigos. Obviamente el Estado tiene que mandar pues a gente especializada en el tema, ¿no? O sea, no vamos a mandar a cualquier secretario. Área, ¿no ves? Luego, el Estado ha hecho lo
ha hecho grandes avances en la educación cuando se ha metido, y ahí está, erradicación del analfabetismo y cero deserción escolar en primaria. Entonces, no me digan que el Estado no funciona y que no ha hecho nada. Luego, las condiciones físicas son muy importantes. Yo hace unos meses visité un colegio en Achica Arriba, que es de aquí a muchísimas horas, que tiene mejores condiciones que cualquier colegio privado de la ciudad de La Paz. Y eso es importante, y eso es una mejora si estamos hablando de condiciones de educación. Luego, el cambio de docentes es a lo que tenemos que apuntar en el futuro. Y quisiera que los compañeros que proponen, que dicen que no, que el Estado, que todo está mal, propongan qué deberíamos hacer. Porque su propuesta es que los maestros no vayan a los niños en el campo y que los, y hablando de despatriarcalización, que solo como antes en el campo tengan que mandar a un niño, al hijo varón, a estudiar, porque el Estado no debería meterse. Comprensión y lectura del Estado, ¿viste? Muchas gracias, muchas gracias. Continuaremos la discusión. Muchas gracias a ustedes que nos siguen. Nos vemos mañana a estas mismas horas. Muy buenas noches.